AD7 Devocional te presenta Etiquetas para Reflexionar, de Carolina Ramos. La devocional de hoy lleva por nombre ¿Debo tener por justa la balanza falsa? 4 de octubre. ¿Debo tener por justas la balanza falsa y la bolsa de pesas alteradas? Miqueas 6:11. En este caso, Dios entabla un juicio contra Israel. Las montañas, las colinas y los cimientos de la tierra son los testigos. Dios le recuerda al pueblo cómo lo sacó de Egipto, todo lo que hizo en cada paso del camino, en las conquistas y en cada avance hacia la tierra prometida. Le recuerda que no se complace en la multitud de sacrificios y exclama, «Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios». Sin embargo, el pueblo estaba haciendo todo lo contrario, adulteraba las medidas, obtenía tesoros de forma dudosa y tenía balanzas falsas. En las ciudades reinaba la violencia, la mentira y el engaño. ¿Cuántos se habían apartado del ideal de Dios? Las consecuencias eran funestas y se acercaban con rapidez. Lo mismo nos espera a nosotros si creemos que nuestra justicia se halla en los sacrificios, si olvidamos lo que Dios realmente espera de nosotros y si creemos que, con nuestra viveza, podemos engañar al soberano del universo. El dinero siempre es un tema delicado y hay códigos de etiqueta que nos indican hasta dónde se puede preguntar o debatir sobre él en una conversación convencional. Pero con Dios, las cuentas deben ser claras y con nuestro prójimo también. Hay muchas formas en que podemos engañar a los demás con relación al dinero. Puede ser la forma en que cobramos, los negocios que hacemos, cómo adquirimos lo que compramos, cuán fielmente seguimos las leyes divinas y gubernamentales de la administración, etc. Lo cierto es que, al vivir en un mundo donde ya la sociedad no se rige de forma teocrática, muchos de nuestros razonamientos o formas pueden verse como anticuadas y hasta necios. Pero los principios divinos siguen estando por encima de todas las cosas, por lo menos para nosotros como cristianos. No creemos que simplemente por pertenecer a una iglesia nos libramos del juicio divino. Todo lo contrario, cada uno como miembro desempeña un papel importante a la hora de mantener la transparencia y honestidad en todo, y gran parte de nuestro testimonio al mundo se dará justamente por nuestra obediencia a Dios en este sentido. Comencemos por practicar hoy la justicia, la misericordia y la humildad. Tendremos menos tiempo para ocuparnos de obtener ganancias falsas y alteradas. Gracias por escuchar. No olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram como AD7 Devocional. ¡Chao!